Bueno, el de dividir un segmento en tres partes iguales. Porque en dos es fácil, ¿no? Pero en tres, ¿cómo se hace? Dice dos puntos P y Q que deben haber segmentado en tres partes iguales. ¿Tú estás seguro que entre tres vale? A ver, yo tengo... menos 1, menos 2. 5, 1. Y quiero dividir ese segmento en tres partes iguales. Lo que tengo que hacer es la diferencia entre esto y esto y dividirlo entre 3, ¿no? ¿Cuánto hay de aquí a aquí? Cinco menos menos uno. Y lo divido entre tres. ¿Vale? Y luego, ¿cuánto hay de aquí a aquí? Uno menos menos dos. Y lo divido entre tres. Pero esta es la distancia que tiene que saltar el punto. ¿Vale? Es decir, si este es el punto menos uno menos dos... Para sacar el punto P tengo que hacer menos 1 menos 2 más 2, 1, que es lo que salta. Así que el siguiente punto sería menos 1 más 2, el 1, menos 1. ¿Vale? Es decir, salto 2 aquí y 1 aquí. Y este punto, que es el 1 menos 1, es la primera partición en P. Y luego el Q, que es la siguiente partición, cojo a este... 1 menos 1 y le vuelvo a sumar 2, 1. O sea que realmente que lo que he calculado aquí es el salto que hay de uno al otro. Y el siguiente punto sería el 3, 0. Efectivamente, si yo salto aquí 2 y aquí 1, me quedo al 3, 0. ¿Vale? Y el siguiente salta 2, 1, sería el 5, 1. ¿Ok? Y lo divido en tres partes. ¿Vale? ¿Vale?